Mrs. Francis Show, real, original y aventurera. Bienvenido. I bring heels, you know, pero no se va a ver así. Por eso que acá me siento, yo me escondo. Ok, mi gente, vamos a seguir aquí and let's say hi to all the Caribbean people, Bluefields, Kern Island, Bluffer Lagoon, Tasba Pony, Orinoco, Lafe, Kukra Hill, where else? Halova, Brombank. Like and share. Like and share. Subscribe and everything. This follow Cactus Love on Facebook. Yes, I will put it right here. Facebook Cactus Love. We are having a little fun right now. Oh my God. But before this fun, what you say when people try to criticize you with what you're doing now? Somebody say, look at her now. Now she's going to sell in plants. Well, my dear, I don't live up what people say. That's a one. Don't pay bills. This pay bills. Working hard, pay work your hard, bills. Yes. All right. I work paying up. Good. And what better to do now doing something that you love? And you're a cactus lover. Vas a escoger tu pregunta y hay que moverlo bien. Ese coco está peligroso. Ay, ay. Who are more toxic in a relationship, man or woman? Ay, ay, ay. ¿Quiénes son más tóxicos en una relación? ¿Los hombres o las mujeres? Well, depends. Pero solo por el hecho de decir eso ya suena como tóxica, ¿verdad? Pero it's half and half. I really can't say man or woman because you think it's what we have to do, what we got with the good vibes. Los dos tenemos potencial de ser super tóxicos. ¿Cómo crees que fuera el mundo si el banano fuera ilegal? Sin banano. También tenemos que escondernos para comer banano. Porque se va a comer. Pero, hey, when you do this, when you do things, stolen water tastes better. Stolen water tastes better. Así es. So, ¿cómo sería? Le daría más sabor al banano. Es que no es solo trabajar, hay que reír, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. Si pudiera cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Intenso, pero creo en la God timing. Si todo you believe in God timing. Sí. Okay. So no cambiarías nada. No, claro. Como con Don Anthony Matthews, no me salía la que yo quería y él siempre escogiendo los pasivos. A ver. ¿Qué le dirías a tu amor platónico? Ajá. A tu amor platónico. Que ya venga por mí porque ya me estoy cansando de esto. Si me escuchas tóxico, me hackearon. Ese no fui yo. Esa no fui yo. Me hackearon. Y si yo no me acuerdo, no pasó. Do you think customer service is a hard job? Yes. Yes. No. Do you think customer service is a hard job? What you could tell me about that? Why? When you're doing something that you love, it comes out naturally. And, I mean, it doesn't really bother you. Right? Aunque vos sabes que algunos clientes son bien pesaditos, pero uno cuando hace lo que quiere, lo que le gusta, cualquier mal rato, solo es el rato y ya. Cualquier mal rato, ey, espérate. Espérate. Cualquier mal rato solo es el rato. Y ya, pues. Eso va en todo, ¿saben? Yo así creo es. Que eso va en todo, porque si en una noche te diste un desliz y salió mal, solo fue el rato. Acordate que no te querías ni casar ni nada, eso solo fue el rato. Eso también va para esos momentos. Yo siempre voy más para allá. Así pero, pidiendo, interesante. Vos lo haces con mala actitud, vos vas a transmitir esa mala actitud y se te va a regresar. Fingido, se siente esa vibra, entonces no te sale natural. Yeah. Mi mamá te va a venir a correr y me va a correr contigo. A ver, otra. Esta cuando salga esa parte caliente, nos van a correr. ¿Puedo ir contigo? Sí, nos vamos a Managua. ¿Qué piensas de los juguetes? Son una maravilla. No lo podemos decir.
son una maravilla. Así es. La mamita tiene... Norma. Sí. Son una maravilla. Con todo el juguete nos va a correr. Tenés juguete aquí. Bueno, no puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Estamos en televisión nacional. Oh, internacional, please. Internacional, así que yo no he dicho nada, pero... Cuando uno está solo es el momento perfecto explorar, explorarte tu cuerpo y todo. Pues ya no puedo decir más. No, no. If they will give you a free flight, where would you go? Oh. ¿A dónde irías? Con un, si te dieran, mira, Cherry, te vamos a dar un vuelo gratis. ¿A dónde quieres ir? Bueno, creo que ese vuelo también incluye un camino, porque yo me iría fuera a las Amazonas a buscar más plantas, especies exóticas, porque ahí todo crece más grande, más grueso, más bonito. En las Amazonas crecen más grande, más grueso. Ok. Bueno, yo también quiero ir ahí. Yo iría contigo. Yo iría contigo. Oh, Dios mío. Bueno, avísame cuando consigas ese vuelo y por favor dígale que necesitas un extra. Un vuelo para dos. Para dos. Porque si crece más grande, más grueso, más cálido, más húmedo, todo ese rollo en una, vámonos. Yo me voy. Yo estoy segura que me voy. En verde. Bueno, en mi tiempo libre, que es muy poco, aprovecho para ir a citas con mi persona favorita. Que soy yo. Ok, vas a... Me saco a algún restaurante y me voy, me tomo una cervecita, me como algo, me trato bien. Creo que todo gusto y ya me conoce que voy. Porque antes me decían, ¿está esperando a alguien? Yo, no. ¿Está esperando a alguien? No. ¿Eso es importante? ¿Ya va a venir la persona? No. Poder estar bien, con tu soledad. Porque pensás en cosas, recordás cosas. A veces camino con mi agendita o igual el teléfono, si se me ocurre alguna idea, lo escribo. Y estoy en paz, sin que nadie me... Ay, ay, ay. Entonces, así es, tiene que ser así. Hay que tomar su momento solo y poder darte ese regalito, porque el silencio también es importante en tu cabeza, el despojarte de todo. Tienes bastante cosas haciendo y felicidades mucho. Porque me encanta todo, tener este lugar bien verde y bien colorido, me encanta muchísimo. Felicidades también por ser esa mamá fuerte con tu hijo, que como digo, un niño con autismo, Dios se lo da a mujeres fuertes. Y tener un hijo con capacidad extraordinario, diferente, es ser una mamá dispuesta a todo, porque tenés que tener esa capacidad de... ser mamá, ser mujer, en este caso emprendedora, y seguir adelante, poder motivar a las demás, que eso es lo más importante. Mujeres, y una cosa que yo le voy a decir a todos, yo siempre no le tiro piedra, pero si lo quiere tomar así, al que le quede los guantes, que se lo plante. Pero dejemos de criticar a otra mamá. Pregúntate a ti mismo, antes de criticar a cualquier mujer o cualquier caso, ¿cómo sería yo si yo tuviera esto? Apoyarnos entre mujeres. Entre mujeres, yo felicito a todas las mujeres emprendedoras que toman el tiempo de ser mamá y de poder emprender. Cuando uno tenga un hijo, no significa que se le ha acabado la vida. Si podemos seguir adelante, podemos seguir trabajando. Ah, hay que vivir sin egoísmo, hay que vivir sin odio, hay que crecer más como persona, porque hay tantas cosas que han pasado, ya no hay ni tiempo para andar fregándole a los demás. Exacto, más humano, atender lo suyo, apoyar a quien podamos apoyar y vivir feliz. Bueno, Cherry, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook y Instagram? Como Cactus Love, en Instagram como Cherryberry 505. Estoy a la orden, mi WhatsApp es 588-75-294, para cualquier... Perfecto. Y mi gente, no para decirme hola mamacita, lo voy a bloquear. Exacto, no hagan eso. Por ay, favor. Dios. A veces las mujeres tratamos de ser educada y los hombres se aprovechan. Eso no es bueno. Estudiaste en la UCOLI, sí. Sí, participaste conmigo en uno de mis desfiles, así que necesitaba esa salsa. Ese modelando, sabor. Baby. Claro. Así es. Que pues muchas gracias de tenerte aquí. Te deseo lo mejor. Día para ti. A seguir para adelante y gracias. También es un honor para mí. Cuando yo te vi, yo dije, ok, yo tengo que visitarla. Está haciendo algo bueno, me encanta.
Y esto es de hacer lo que amas, darle mucha pasión, darle ese respeto hacia su cliente y compartir todo lo verde. Eso me encanta. This is Cactus Love. Ok, nos vemos, mi gente. Mrs. Francis Show, see ya. Mrs. Francis Show, real, original y aventurera.